Los desafíos de la educación y en especial el tema del lucro sin duda quedan instalados en la agenda tras la destitución del ministro Bayer y la asunción de la nueva ministra Carolina Schmidt. Vamos a conversar al respecto con la periodista María Olivia Monkever, autora del libro El negocio de las universidades en Chile. María Olivia, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mónica. ¿Qué le parece Schmidt como ministra? ¿Será ella o tendrá una agenda que realmente pueda solucionar el tema del lucro? No sé si tiene ella una agenda propia en educación, porque la habíamos visto. Yo no la conozco personalmente, la habíamos visto como ministra del CERNAM, ¿no es cierto?, desempeñándose bien, aparece como una de los ministros mejor evaluados, de los pocos bien evaluados en el gobierno de Piñera. Entonces da la impresión que están jugando como las últimas cartas. Bastante arriesgada la movida, es una movida estratégica, parece, pero no estoy segura de que haya ninguna agenda de cambio. Ahora, el presidente le dijo en el discurso en que la recibe como ministra de Educación, sostuvo que tenía que hacerse cargo de una gran reforma que ya estaba en marcha, se refiere a todos los proyectos de ley que hay en el Congreso. Sí. ¿Usted considera que lo que está haciendo este gobierno es una gran reforma que ya está en marcha? No, para nada. O sea, más bien yo lo que creo es que han estado tratando desde el gobierno, Sebastián Piñera, con Harold Bayer en su momento, ¿no es cierto?, y antes con los anteriores ministros, desde Joaquín Lavín para adelante, de consolidar lo que fue el proyecto de implantado en la dictadura, implantado por el pinochetismo, implantado por la UDI y por todos quienes participan de este modelo socioeconómico que ha sido tan combatido por los estudiantes. Yo creo que de verdad aquí no se trata de una gran reforma de la educación. Ese conjunto de proyectos leyes que están en el Parlamento marcan, a mi juicio, lo que podría ser la esencia del gato pardo, la esencia de no hacer cambios, sino que hacer cambios de apariencia para que todo siga igual o perfeccionado. La nueva ministra Carolina Schmidt dijo hoy lo siguiente: entendemos por lucro la usura, la injusticia, el abuso. ¿Es correcta su apreciación? Parte de eso sí, yo creo que el lucro es sumamente abusivo, más aún cuando lo que hemos venido viendo en todos estos años es que se lucra a costa de qué, del esfuerzo de los estudiantes, de los aranceles excesivos que se pagan en las universidades, particularmente en universidades privadas, que han sacado a través de empresas inmobiliarias, a través de contratos con empresas de mentira, y que van a parar a los a las manos de los mismos dueños. Pero, es que eso es interesante porque el propio ex ministro ahora Harold Bayer decía que en la ley se permitía efectivamente que a través de inmobiliarias se sacaran fondos, que eso no estaba ni tampoco las sociedades relacionadas no estaban prohibidas por ley, al contrario, estaban permitidas. Por lo tanto, decía, cuando la superintendencia tenga posibilidades de fiscalizar, no va a decir, eso no se puede hacer. Entonces la pregunta es, ¿a través de qué mecanismos usted detectó que las universidades lucraban? A ver, la partida de la ley, incluso esa ley de los 80, esa ley que después fue ratificada por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, en el año 1990, ¿no es cierto?, poquitos días antes de que Pinochet dejara el mando del país, la ley no permitía lucrar. Y solamente porque se hicieron resquicios legales, porque a través de martingala se lucró, es que se pudo pudieron obtener las ganancias grupos de personas, grupos económicos, en la medida tan impresionante como lo han venido haciendo, y esto no ha terminado. La caída de Bayer, la destitución, Bayer le gusta, dijo él que se debía decir, la caída de Bayer no implica el fin del lucro. Yo creo que ahora lo que tienen que hacer y lo que están con los ojos muy abiertos los estudiantes, los dirigentes estudiantiles, lo han dicho en estos días y esta tarde, es que realmente se termine el lucro. Y no es con ese proyecto presentado por Bayer y por Piñera que se va a terminar. A mí me tocó que me invitaron el año pasado, en enero creo que fue, al Senado, justamente, a conversar sobre estos temas, a dar cuenta en la Comisión de Educación del Senado.
Y uno puede ver que el proyecto de superintendencia planteado en la postura del gobierno, en ese planteamiento del gobierno, no crea una superintendencia realmente fiscalizadora. A mí me lo han planteado abogados, conocidos, amigos, que de verdad lo que ocurre es que incluso tienen menos poder que otras superintendencias, como la Superintendencia de Previsión Social, como la Superintendencia de Salud. O sea, incluso es menor el poder que tendría fiscalizador esa superintendencia. Habló del lucro hoy el presidente Piñera en la ceremonia de La Moneda, lo escuchamos y lo comentamos de inmediato. Lucro significa beneficio, compensación. Yo quiero decir claramente que estamos absolutamente en contra del abuso, de la usura o de las injusticias que se puedan cometer en nuestro sistema educacional. Pero al mismo tiempo creemos que lo importante es la calidad de la educación. Si una institución, pública o privada, con beneficio o sin beneficio, no da educación de calidad, tiene que desaparecer. Bueno, lo que plantea el presidente es bien distinto a lo que dijo la ministra. Dice el presidente, el lucro significa beneficio o compensación, por lo tanto no es per se algo negativo, salvo que significa tenga aparejada mala calidad. ¿Tiene razón el presidente? Llama la atención esta diferente manera de enfocar el problema entre un presidente de la República y su recién designada ministro. Tendrán que ponerse de acuerdo, pero de todas maneras yo creo que palabras más, palabras menos, desde mi perspectiva al menos, el lucro en la educación es totalmente negativo. ¿Cómo lo es por lo demás el lucro en la salud? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Es negativo en cualquier instancia de la educación? Le pongo un ejemplo. Si un grupo de profesores de inglés arma un instituto de idiomas y lucra con aquello, ¿es algo negativo? Eso no necesariamente es lucro. Es que aquí hay una cuestión que están haciendo un juego semántico, un juego de palabras, que a mi juicio no corresponde a la realidad. Es como cuando dicen, es que la Real Academia define el lucro como algo, como la ganancia, como un poco como lo decía Piñera. Pero la verdad es que no es eso, y no es eso a lo que se están refiriendo ni los estudiantes, ni la comisión investigadora de las universidades, que fue denominada como comisión investigadora del lucro. ¿Cuánto es el lucro entonces, en concreto, cuando se saca, por ejemplo, fondos a través de una inmobiliaria, que la ley lo permite? ¿Eso es lucro? ¿Cuándo es que la ley hay lucro? No lo permite. Es que la ley dice que sí pueden haber empresas relacionadas. Lo que pasa es que, y ahí está un poco para mi modo de ver, una de las cosas en que creo que quienes acusaron a Bayer tenían razón, porque Bayer siempre, desde las primeras intervenciones, en el fondo trató de minimizar el tema del lucro, trató de mirar para el lado, trató de defender en el fondo, porque al no actuar en forma mucho más firme y más decidida en el caso, en el propio caso de la Universidad del Mar, él actuó tarde. Este cuento de que las inmobiliarias está permitido por ley que lucren y que pueden juntarse empresas relacionadas, ¿de dónde han sacado que eso está permitido? Éticamente, a mi juicio, no está permitido. No debe ser. Y de nuevo, entonces, ¿cuál es la frontera? Porque pongamos casos un poco extremos, tal vez el de la gran universidad que lucra por medio de una inmobiliaria, versus, pongo de nuevo el ejemplo, el grupo de profesores de inglés que se juntan para hacer un instituto privado y ganan plata con eso, con la educación. Es que, a ver, porque eso no sería que un grupo de profesores obtenga algo que le reditúe su esfuerzo, yo creo que no constituiría lucro si estamos hablando de tramos, si estamos hablando de porcentaje que no corresponde a el que se abuse y que se lleve para la casa ganancia a alguien que no le corresponde. El tema de las inmobiliarias ha sido un tema brutal de abuso. Y de hecho, después de que después que el movimiento estudiantil ha puesto estos temas en la agenda de la manera que los ha puesto, es que han hecho universidades privadas, y lo hemos sabido, todo tipo de enjuague. Se han asesorado por importantes estudios de abogados. ¿Para qué? Para disimular estas ganancias. Para que llegado el momento en que sí hubiera una superintendencia en serio, no pudiera enjuiciársele y no pudiera terminar
hasta en situaciones delictuales. Pero eso ha pasado en estos meses. María Lidia, ¿es tan culpable este gobierno como lo fueron también los de la Concertación? Porque ¿qué responsabilidad tiene la Concertación en haber tolerado durante décadas el lucro? Veíamos a la ministra Evelyn Matthei blandiendo su libro como una prueba de que en la época de los gobiernos de la Concertación, específicamente Michelle Bachelet, habían pruebas fehacientes como su libro del lucro. Entonces, ¿es tan culpable la Concertación? Bueno, primero que nada, déjame decirte que yo no me esperaba tener una promotora a nivel ministerial. Realmente ha sido directivo casi para mí ver esto. Ver esto porque también, tampoco Evelyn Matthei, menos Joaquín Lavín, el propio Sebastián Piñera, ninguno de las integrantes de este gobierno, ni de los parlamentarios de derecha, estando en el Senado o estando en la Cámara, cuando salió mi libro en 2007, tuvieron ni una palabra, como tampoco la tuvieron, y eso creo que lo hemos conversado alguna vez, los medios de comunicación, los diarios de papel, ninguno. Y entonces llama muchísimo la atención esto que ahora, en esta defensa extrema, en esta verdadera parafernalia de defensa del ex ministro Bayer, hayan tenido que sacar mi libro a colación para defender sus puntos de vista. Ahora, creo que es cierto que en los gobiernos de la Concertación no hicieron demasiado al respecto. Y no hicieron mucho, entre otras cosas, porque cuando trataban de hacerlo, venían también los guardianes de las universidades privadas y los guardianes, al final de cuentas, del lucro, a oponérsele. Entonces, yo recuerdo que la propia ministra Yasna Proboste se pronunció contra el lucro en su minuto. Y después terminaban, en la política de los acuerdos, en que de estas cosas mejor no hablar. En aquellas comisiones, en la comisión después del movimiento de los pingüinos del 2007-2008, que hubo una comisión para las universidades también, la única voz que se pronunció contra el lucro del mundo, llamémoslo de los adultos, porque de los académicos o de los de quienes habían sido como consultores llamados, fue Víctor Pérez, el actual rector de la Universidad de Chile, y los dirigentes estudiantiles. Es cuestión de leer los documentos de aquel tiempo. María Lidia Bunker, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias a ustedes, buenas noches.